¿Será que me estoy volviendo loca? Sebastián, es que mis sueños contigo son tan reales. Qué distinta sería mi vida si mi madre no... Si mi madre no te hubiese matado. Es que seríamos los seres más felices de este mundo. ¿Por qué no te puedo olvidar, Sebastián? ¿Por qué? Ay, no, no, no. Dios mío, no. Yo no puedo seguir así. Yo no puedo seguir con esto. Yo tengo que olvidarte. Yo tengo que seguir con mi vida. Yo tengo que vivir. Porque yo estoy vivo y tú estás muerto, Sebastián. Tú estás muerto. Yo estoy viva. Viva. Y yo necesito amar a alguien de verdad. A alguien de carne y hueso. Por eso es que me voy a casar con Marcos. Porque yo te voy a olvidar, Sebastián. Yo te juro que te voy a olvidar. Gracias, tita. Eso, como que estamos enamorados, ¿ah? Por fin lo veo así feliz, patroncito. Pues déjame decirte que sí. La verdad es que ando muy bien, gracias a Dios. Ay, gracias al cielo. ¿Y se puede saber por qué tú estás tan contento? Bueno, mi querido hermano, decidí hacerle caso a doña Berenice. Esa señora me explicó un pocotón de cosas que me hicieron reflexionar sobre mi vida, sobre el grave error que estaba cometiendo. La verdad es que sus palabras me sacudieron el alma. Y ahora voy a luchar por mi felicidad. Voy a buscar a Micaela. Hermano, no sabes cuánto me alegra oírte decir eso. Simón, la vida es muy hermosa para estar perdiéndola por ahí, odiando a los demás. Además, Micaela es una muchacha muy bella y se ve que te quiere. Sí. Hermano, en nombre de Dios, no más resentimiento. Todo eso quedó atrás. Qué bueno, Simón. Yo quiero... Quiero casarme con Micaela. Quiero tener mi propio hogar y... Y lo más importante, vivir toda mi vida con ella. Qué bueno escucharte decir que perdonaste a Berenice. Sebastián, esté donde esté, debe estar muy feliz. Sola sin ese tipo. Contigo sí quiero hablar, Gloria. Así que dile a este que se vaya. Ramón, déjame solas con él. Es la única manera, yo sé que puedo convencerlo. No, Gloria. Ni lo pienses. Este animal es un psicópata, es un loco y no te voy a dejar sola con él. No, no voy a estar sola, yo voy a estar aquí. Bueno, está bien, pero voy a estar afuera. Todo el veneno que le inyectaste a Pancho. Él se está muriendo y nosotros estamos sufriendo mucho. ¿Qué importa que muera? Ese tipo es muy bruto para seguir viviendo.
Además, él me quitó Cordelia. ¿Merece morir? Ahora le que importa eres tú, Gloria. ¿Yo? Sí. Tú. Es que no lo sabes. Tú tienes que dar el paso para ser la próxima mujer de Judas. Tu hija está allá abajo, encerrada con ese loco que se hace llamar discípulo de la mujer de Judas, tratando de averiguar el nombre del veneno y del antídoto para salvarle la vida a Pancho. Y usted insiste en decirme que no sabe quién es la mujer de Judas. Ya va, pero es que yo no sé absolutamente nada, Calisto, pero entiéndelo. Mire, hable de una vez, que usted sabe más de lo que aparenta saber. Hable, porque si no la voy a encerrar allá abajo con ese enfermo mío. Yo, Calisto, tú no puedes acusar a la señora Joaca de esa manera. Eso no es profesional. Pero bueno, ¿qué pasa, eh? La mujer de Judas te tiene loco y estás acusando a todo el mundo. Bueno, porque resulta que estoy harto. Estoy harto de ver cómo muere la gente. Y esta señora ni ninguna habla. Dígamelo. Dígamelo. Porque yo sé que ustedes son todas sospechosas. Todas tienen algo que ver en todo esto. Pero bueno, ¿qué empeño el tuyo en decir que yo soy la mujer de Judas, chico? Pero déjame vivir, Calisto. Déjame vivir. Pon tus ojos en otra persona. ¿Qué razones tendría yo, ah, para ser la mujer de Judas? Dime, dime tú. Quedan cuatro mujeres sospechosas. Y una de ustedes es la mujer de Judas.